Bueno, yo nací en Algarrobito, cerca de Hernández. No sé, estaría a 15 kilómetros de Hernández. El 13 de mayo del 1929. Éramos 10 hermanos, cada uno. 8 varones y 2 mujeres. Un varón primero, el mayor, después 2 mujeres, después 7 varones al hilo. El último era ahijado del presidente, por el séptimo varón. Y ahí vivía todos mis abuelos, todo ahí eran todos juntos. Y en el año 39, 8 años en el campo de la Atalaya, 8 años, y cambiando así, haciendo rancho. Y justamente ya estábamos, vamos a decir, en el campo de la Atalaya, pero ya pegando el Rincón del Dol. Ahí terminé con tercer grado. Hasta ahí no tuve más nada. Lo demás, los golpes, Se lo enseñó la vida. Sí. Enseguida, cuando venimos acá, fuimos con un pariente, con él, a la cooperativa a principios del 62. Y lo buscamos al gerente, a Juan, abajo en el sótano. ¿Juan Smith? El sótano, vamos a decir, se bajaba allá donde se pesaba las verduras antes, hace poco. Ahí estaba la bajada al sótano. Lo buscamos a Juan ahí abajo. ¿Está hablando de Juan Smith? Sí. De Juan Smith. De Juan. Estaba don Pedro Bildenberg, era gerente. Y justo en ese momento que yo me hacía los trámites para él, se jubiló. Y entró Juan Smith de gerente. Y ahí empezamos a trabajar con huevo y con cereal, era poco, pero empezamos a trabajar ya con la agrícola y ya seguimos hasta hoy y todo. Hicieron, como siempre, las asambleas y a mí me buscaron don Arnoldo Virchner, habló y así, alguno que lo acompañara. Porque yo era un socio activo, nunca era deudor en la cooperativa. Y por eso me buscaron a mí y lo acepté. Yo voy poco también a la cooperativa. Voy con él, pero me siento en el hall. Ajá. Yo ya no actúo y en la vista no me da mucho tampoco. Hasta el otro día subimos en el ascensor para arriba, estuvimos con todo de arriba ya. Y era una cosa. Me saludaron, me encantaron, o sea, que venían de un lado, de otro lado, a saludarme, porque yo hace rato que no subo arriba.